Canalpuebla.com. Los albergues del Plan Operativo Popocatépetl se encuentran listos para recibir a los más de 11.000 poblanos, quienes, en caso de que el nivel de alerta volcánica cambie a rojo 1, sean trasladados a los mismos. Este lunes, Tribuna de Comunicación acudió al refugio habilitado en el centro escolar licenciado Miguel Alemán, de San Pedro Cholula, y pudimos percatarnos que en el mismo ya fueron instalados los 100K3, dotados con una colchoneta, cobertor y un kit para limpieza personal, como lo marca la primera etapa del protocolo de evacuación. Bueno, en el centro escolar tendríamos la capacidad para, en una fase eh, ya de emergencia, que pudiéramos introducir más de mil personas, eh, ya se tienen destinadas las localidades que tendrían que acudir a este lugar, eh, tenemos en, cuando menos en este local 100, 100 camastros con todos los, los implementos, pero en la medida en que fuera llegando la gente tendríamos que usar los demás espacios eh, educativos, ya tendríamos que reconvertirlos, eso ya está listo, ya hemos hecho las pruebas para que se expanda y entonces tengamos aquí hasta más de mil personas, este, familias completas. El albergue de San Pedro Cholula, a cargo del Sistema Estatal de Protección Civil, también está dotado con baños, almacén y áreas de salud, misma que es atendida por dos pasantes de medicina, quienes permanecen de guardia a las 24 horas del día. Este centro escolar es para la, la etapa que tenemos ahorita, amarillo, este, fase 3, y cuando nos indicaran que viene la gente, pues estamos listos. Y tenemos el Centro Escolar de San Andrés, Cholula, que sería para otra fase también listo para albergar también más de mil personas. Es importante mencionar que el gobierno del Estado decidió involucrar al sistema de centros escolares en el plan operativo Popocatépetl, porque el modelo educativo es el ideal para atender desde niños menores, como de jardín de niños, hasta jóvenes de preparatoria. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.